No, esa parte cortada. Que se conecten titulitos. Muy buenas tardes a todos los asistentes para esta segunda sesión del curso básico de jueces, introducción a los símbolos. Aquellos que estuvieron con nosotros la semana pasada tuvieron la oportunidad de hacer esta introducción a este idioma de escritura que tenemos las jueces de gimnasia artística femenina. La semana pasada, Mónica empezó a trabajar con los símbolos básicos que usamos en viga y suelo. Ya, hoy vamos a seguir continuando con esta aventura. Esta aventura. Para aquellos que se están conectando hoy por primera vez, Mónica es miembro del Comité Técnico de la UPAC, es experta de las academias FIC, ha enseñado cursos FIC y también ha sido juez en Juegos Olímpicos. De hecho, fue juez de dificultad en suelo en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Sin más preámbulo, vamos a dejar a Mónica a cargo de este webinar. Yo voy a estar tras bambalinas contestando aquellas preguntas que ustedes tengan. Pueden hacer sus preguntas en la parte de abajo de la pantalla donde dice Q&A, o sea, Q&A, y aquellas que yo pueda contestar las contestaré y aquellas que le querramos dejar a Mónica, pues se las voy a pasar a ella para que entonces las conteste en público. Así que bueno. Sin más preámbulo, los dejo a todos con Mónica Calabro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, así como anunció Yazaira, el webinar de la semana pasada, de las dos semanas anteriores, habíamos iniciado con suelo. Hoy vamos a continuar con viga y salto. Así que déjenme compartirle las pantallas. Así podemos ver la presentación. Perfecto. ¿Ahí se ve? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la simbología de salto. Y ustedes se preguntarán, ¿es importante conocer los símbolos de salto? Vamos a ver por qué es importante. Es la manera de registrar más rápidamente un salto. Cuando un juez se encuentra en una prueba de podio y están pasando las gimnastas una tras de la otra, es una forma de hacer una síntesis y tener registrado qué saltos se están realizando. Por otro lado, visualizando el símbolo, es más fácil reconocer si es que cumplen los requisitos de saltos diferentes. Después, más adelante, cuando ya salga de los cursos introductorios al juzgamiento, vamos a ver qué características tienen que tener los saltos para que la gimnasta pueda pasar una final por aparatos. Y finalmente, okay. Ahí está. Cuando la gimnasta realiza un salto diferente
al que anunció, el panel D, en una pizarra, muestra el símbolo del salto que ha sido reconocido. O sea, la gimnasta pudo haber anunciado un salto y por alguna circunstancia tal vez no lo pudo realizar en la posición o con los giros que tenía planeado. Entonces ejecuta un salto diferente y el panel D hace el símbolo en una pizarra para compartirlo con el resto del panel E. Entonces sí es importante saber los símbolos. Por eso vamos a aprenderlos. Muy bien. El primer vuelo determina el grupo de saltos. Como ustedes ya bien saben, los saltos se categorizan en 5 grupos, que los estamos viendo ahí, y vamos a pasar a analizar. El grupo número 1 son los saltos que tienen inversión, pero no presentan mortal. Entonces tenemos, en primer lugar, es la entrada de paloma o de mortero, ¿sí? La gimnasta entra de frente y siempre se simboliza el dibujo con una flechita. Siempre el primer vuelo termina en una flecha. Si la gimnasta entra por medio giro, como si fuera la entrada de Tsukahara, el símbolo va a ser el siguiente. ¿Se acuerdan del rulito que habíamos visto la vez pasada? Partido a la mitad es la mitad. Y la flechita que indica que llega al apoyo sobre la mesa de salto. Esa misma entrada puede ser con un giro completo al apoyo. Ya podemos entrar con la técnica de Yurchenko, con un elemento preparatorio. Entonces la gimnasta realiza rondó, contactando los pies en la tabla y haciendo un vuelo dorsal para el apoyo sobre la mesa. Y la simbología es tan simple como un rondó flick-flack. Entonces es el rondó y el arquito que termina en la flecha. Si la entrada de Yurchenko es con medio giro, pues hará el rondó, el símbolo del medio y la entrada al apoyo de manos. Y si es con un giro completo, lo mismo, rondó, el rulito completo y el arco hasta el contacto con la mesa. Entonces en el grupo 1 tenemos todas las posibles entradas que se pueden hacer en saltos. ¿Qué pasa con el grupo número 2? La entrada es por paloma, de frente, entonces vamos a tener el arco con la flechita, o puede haber un giro en la primera fase de vuelo. Entonces hace un giro y contacta con la mesa. A esto se le suma el segundo vuelo, que va a ser con mortal adelante. Después, más adelante, vamos a ahondar en ese tema. El grupo 3 es el grupo de los Tsukahara. Entonces la gimnasta entra por medio giro, pica de frente en la tabla y en el primer vuelo realiza medio giro. ¿Para qué? Para despegar de espaldas, con lo cual en el segundo vuelo lo que se va a mostrar es un mortal atrás. El grupo número 4 y el grupo número 5 son el grupo de los Yurchenko, que habíamos nombrado antes, en donde la gimnasta realiza un rondó previo al vuelo a contactar la mesa. El grupo 4, entonces tenemos el rondó y el flick-flack entrando de espaldas, o el rondó, un giro completo y continúa entrando de espaldas. Con lo cual en el segundo vuelo lo que se va a mostrar es un mortal atrás. Y el grupo número 5 es el Yurchenko con medio giro. Entonces realiza el rondó, el medio giro y entra de frente. Con lo cual el despegue va a desembocar en un mortal adelante. Sintetizando, solamente los saltos del grupo 1 son los que nos muestran mortal. Todos los demás sí. Y recuerden que lo que determina el grupo de salto es cómo entra la gimnasta. Bien. Vamos ahora entonces al segundo vuelo. Habíamos dicho que el grupo número 1 no tiene mortales, con lo cual lo que se evidencia en el segundo vuelo puede ser un vuelo simple con el cuerpo extendido y se registra de esta manera como si fuera un mortero.
¿Recuerdan el símbolo del mortero que vimos en suelo? Que era un arco, el puntito que indicaba que era hacia adelante, y la rayita abajo que implicaba vuelo, fase de vuelo. Si ese vuelo tiene giro, se va a registrar así. El arco, el puntito, la fase de vuelo y el giro en el eje longitudinal. También se puede mostrar una variante en la posición del cuerpo y ahí tendríamos el salto llamasita o llamallita, en donde en el segundo vuelo la gimnasta lo que hace es mostrar la posición carpada, por eso la B que se hace en esa parte del símbolo. Y finalmente, si hace la entrada de Yurchenko, va a tener un vuelo dorsal, ¿sí? Con lo cual el símbolo es igual que el flick-flack. ¿Sí? Un arco. Pasamos al grupo número 2 y dijimos que eran los saltos que entraban de frente por paloma o giro paloma y seguían con un mortal adelante. Ese mortal adelante puede ser en distintas posiciones del cuerpo, entonces vemos que puede ser agrupado. Cuando escarpado le teníamos que agregar la B. Cuando era extendido la patita era más larga. Y si tenía giro, hacíamos el giro en el eje longitudinal por medio de ese tirabuzón. Y si es un doble mortal adelante, registrado por 2 giros en el eje transversal. El grupo número 3 y el grupo número 4 eran saltos hacia atrás, mortales hacia atrás. Entonces es exactamente lo mismo, pero la dirección del mortal es a la inversa. Mortal atrás agrupado, mortal atrás carpado, o extendido, o con giro. Muy bien. Y el grupo número 5 es igual que el grupo número 2, de mortales adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? Bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que representa el número de salto? Ustedes saben que cuando la gimnasta, previo a saltar, es responsabilidad de ella anunciar el número del salto. Entonces, en el extremo de la corredera de salto, va a haber una persona, un juez, abocado a eso, que va a ingresar el número de salto. Entonces, en este caso tenemos el 3.20. El número entero indica el grupo de salto que la gimnasta va a realizar, y el grupo número 3 era el grupo de los Sukahara. Entonces acá estamos chequeando, es verdad, entra por medio giro. Excelente. Y esta decena lo que indica es en qué posición va a realizar el mortal la gimnasta. Si va a ser agrupado, carpado, si va a tener medio giro, un giro o más. Y esta es la nota, o el valor de partida, mejor dicho, del salto anunciado. Entonces, cuando yo les decía que era importante conocer los símbolos, es porque si en este caso la gimnasta anuncia carpado, pero después por alguna circunstancia ella agrupa su cuerpo y lo hace en posición agrupada, el valor de partida del salto va a ser diferente, y la evaluación del mismo también. Entonces, lo que van a dibujar las jueces del panel D, es este mismo símbolo sin la B, porque se ha reconocido agrupado. De ahí la importancia de conocer cada uno de los símbolos. Perfecto, entonces acá viene la pregunta. ¿Todos los saltos tienen un número que los identifica? En general sí, salvo estas excepciones. Entonces si ustedes van a su tablita de saltos, van a ver que en el número 2.11 van a encontrar 2 símbolos compartiendo la misma cajita. En ese caso quiere decir que ambos saltos se reconocen iguales. Y son saltos en donde la gimnasta debe realizar un medio giro, ya sea mortal adelante con medio giro, o luego del rechazo, primero hace el medio giro y después hace el mortal atrás. ¿Qué pasa? Cuando estos saltos no están técnicamente muy bien ejecutados, hay veces que
está como indefinido si fue mortal adelante medio giro mortal atrás. Entonces han decidido que el valor de ambos saltos sea lo mismo, e indistintamente lo que ejecute la gimnasta obviamente va a tener los descuentos porque no ha sabido colocar el giro en el momento exacto para que uno pueda definirlo, pero eso es otro tema. El tema es que estos saltos comparten el mismo número. O sea que cuando la gimnasta está preparadita en el extremo de la corredera y pone el 2.11, los jueces van a la tabla, se fijan el símbolo y dicen, ah, ok, puede ser mortal adelante con medio o medio giro mortal atrás. Vamos a ver. ¿Sí? Lo mismo pasa con el salto pero en posición carpada. Por eso lo que varía, fíjense, es la decena. Este es 2.11, este es 2.21. Los dos siguen siendo del grupo 2, pero la decena indica que este es agrupado y este es carpado. Y los otros dos saltos que también se comparten es el del grupo 5, que es el del Yurchenko con medio giro, agrupado con medio, ¿sí? Y mortal adelante, carpado con medio, o medio, mortal atrás, carpado. Perfecto, avanzamos un poquito más y hacemos una revisión así muy rapidita de qué es lo que nos ofrece nuestro programa de las Esperanzas Panamericanas. Entonces, como esto es un programa para la transición de gimnastas que se están formando y poder alcanzar las reglamentaciones del código FIG, empieza en nivel 1, con una situación facilitada, o sea, la recepción es sobre unos colchones más altos y lo que se evalúa es el tiempo del primer vuelo. Entonces tenemos resorte adelante, ¿sí? La entrada de Sukahara y la entrada de Yurchenko. Cada uno de ellos tiene un valor de partida de 3,50. Si nos vamos al nivel 2, vemos que aumenta un poquitito la complejidad, hay una mayor variedad de saltos que la gimnasta puede realizar y recibirá la nota de partida en función del salto que realiza. Entonces, el primero es mortero, o paloma, o resorte. Entonces el símbolo completo es el arco con la flechita, primer vuelo, el arco con el punto y la raya abajo, segundo vuelo, sin ninguna modificación de giro ni nada. La otra opción es resorte adelante con medio giro. Entonces es la entrada de Sukahara, pero sin el mortal. Todos estos son saltos del grupo 1, los que no tienen mortal. La otra opción dentro del grupo 1 es la entrada por Yurchenko. Entonces se hace el dibujo, rondo flick, y el segundo vuelo como si fuera una corbeta de flick-flack. Ahora un poquito más complejos, entramos al grupo 3, que era el grupo de los Sukahara, y puede ser Sukahara agrupado, o Yurchenko agrupado, perdón. O sea, los dos tipos de entrada. El segundo vuelo es igual, el mortal atrás es agrupado, pero la opción es entrada por grupo 3 o entrada por grupo 4. Y un poquito más difícil es Sukahara carpado y Yurchenko carpado. Entonces todas esas son las opciones que propone el programa para la que para las gimnastas que quieran participar del nivel 2 puedan presentar en salto. Y ya después, con un poquito más de libertad en el nivel 3, queda abierto a la elección que cada entrenador planifique para su gimnasta. Y ya sí, son saltos de la tabla del código de puntuación con los valores que ahí rigen. Perfecto. Entonces llegó el momento de probar por video si logramos identificar qué salto realiza. ¿Se animan? Vamos a ver. Vamos a verlo una vez más.
¿Ok? ¿Pudimos identificar de qué grupo es? Ella está haciendo un mortal en el segundo vuelo. Entonces es del grupo 2, porque entra de frente. Perfecto. El símbolo es... Vamos a sacar esto. La entradita del arco con la flechita. Y mortal adelante, y como fue en posición agrupada, no se hace más que el rulito. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver el próximo salto. Hay que borrarlo porque si no me queda para el siguiente. Acá tengo que estar hábil, moverme rápido. Ok, vamos a ver este salto. ¿Listo? Viene. Ese se vio un poquito cortado porque se estaba cargando el video. Vamos a pasarlo dos veces más. Vamos a verlo una vez más. ¿Dónde se me fue? Ok. También es del grupo 2, ¿verdad? Y la gimnasta, a lo mejor tiene algunos descuentos en cuanto a su postura, pero el salto que realiza es este. Entra por mortero y mortal adelante, extendido con giro en el eje longitudinal. ¿Sí? Tendrá sus descuentos de postura, piernas flexionadas, pero ese es otro capítulo. Ok, corro aquí y vamos a ver el siguiente salto. ¿Hay preguntas, Yasaira? No se escucha. Estoy contestando algunas de las preguntas, estoy enviando por el chat el enlace para que puedan bajar el código de puntuación en Helpdesk. Entonces, si hay una pregunta de que si tienen enlace de YouTube para los videos, no, aunque todos estos videos están disponibles en YouTube, como quiera, por el canal de la FIG. Uh-huh. Así que, o sea, para aquellos que se vean un poco cortados, realmente aquí lo importante es que reconozcan las posiciones para que puedan identificar el elemento como tal. Como no los estamos evaluando para ejecución, pues no es tan importante si de momento la calidad del video no se le ve tan bien. Deja ver a ver si está compartido en alta definición. Sí. Okay. Sí. O sea que mejor que esto me parece que no se va a poder ver. Pero es como dice Yasaira, es tratar de identificar el movimiento que hace. Yo lo voy a pasar un par de veces más, ¿sí? Va otra vez. Es más, no sé si no lo podré pasar en cámara lenta. Ahí, ese se vio mejor, aunque sí tenemos una pregunta, sí. Si el salto de Brooklyn Moores sería devaluado a carpado, porque no mostró una posición extendida. No sé si claro. La quieres contestar tú. Ay, sí. siempre el tema ese de conflicto. En realidad, para que el salto sea reconocido carpado con giro, la gimnasta debe completar la rotación en el eje transversal completamente y cuando terminó esa rotación extender y hacer el giro. En ese caso es cuando se considera carpado con giro. Si ella durante la rotación en el eje transversal está levemente carpada, se considera igualmente extendido con las deducciones pertinentes. Pero está la diferencia. Para que sea carpado con giro, debe completar 3/4 partes del mortal en el eje transversal. Y sobre el final es que rápidamente hace el giro en el eje longitudinal. Bien, vamos a ver una vez más este salto. Tratamos de identificar qué hizo.
Muy bien. Este es un grupo, este es un salto del grupo 5, porque ella entra con medio giro. Yo quería ver si puedo hacerlo despacito. Ah, sí, se puede, se puede. Al menos como para ver la primera parte. Ella hace el rondó, despega medio giro, o sea, no veamos las piernas, no veamos la postura, pero ella está haciendo medio giro ahí y después continúa con la pirueta y media. Porque si salió de frente y termina de espaldas, es que hizo un giro y medio. Entonces el símbolo es, agarra el lapicito. Ella entra por Yurchenko con medio giro. Ahí, ya. Ahí está la flechita. Y hace mortal adelante, extendido con giro y medio. ¿Está? Perfecto. Entonces vamos haciendo un paneo de todos los grupos de saltos. Vamos a ver el siguiente. Otra vez. Vamos a verlo una vez más. Muy bien. Ahí tenemos un cartel que dice, la gimnasta anuncia el salto 4.30. No sé si ustedes tienen la tabla a mano y quieren fijarse. Entonces, si fuéramos jueces, nos vamos a nuestra tablita de saltos. Eso, gracias, Yasaira. Y buscamos el grupo 4, sabemos que es el grupo de los Yurchenko, ¿verdad? Y el 30 nos indica que ella lo anunció extendido. Y eso ya es otro problema, ¿no? Si nosotros tuviéramos que registrar ese salto, sería el mortal. Clarito, pero ¿qué pasa? Ella anuncia un salto y el panel D reconoce otra cosa. Si yo fuese panel D, ese salto lo reconozco carpado, porque cuando ella está en la posición invertida, su cadera tiene ángulo. Vamos a ver si lo podemos detener. Ah, lo detuve antes. Momento. Ah, bueno, se me pasa, es muy difícil, pero claramente ella hace el snap y después que hace el snap sigue así todo el tiempo. Entonces, en ese caso, el panel D lo que va a hacer, va a agarrar su pizarrita y les va a mostrar el símbolo del Yurchenko carpado. Ahí y la ve. Y sobre ese símbolo, sobre ese salto, es que ustedes van a tener que realizar la ejecución, los descuentos de ejecución. ¿Sí? Bien. Borramos acá. Y nos vamos al siguiente. A ver acá qué muestra. El primero se va a ver un poquito cortado. Vamos a verlo una vez más. Ok. ¿Se puede ver ahí? Bien. Esta gimnasta sí lo hizo extendido. Tal vez levemente arqueado, podrá tener algún descuento de postura, pero sí se identifica el salto en la posición extendida. Y el símbolo entonces es Yurchenko, mortal atrás, extendido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Borramos acá, nos vamos. Y vamos a ver este otro.
repetimos una vez más. Presten atención, otra de las cosas que les ayuda como para estar preparados, en este caso que no vemos la carrera, ¿no? Es si la tabla, si el botador tiene el protector, el collar de protección. ¿Eh? Cuando tiene el collar de protección, ahí ya sabemos que va a entrar por rondó, grupo 4 o grupo 5. Cuando no tiene protección, puede ser cualquiera de los otros grupos. Entonces acá no tiene el collar, y ella entra, hace un medio giro, con lo cual es del grupo 3. Grupo de los Sukahara, y que venía en el segundo vuelo con mortal atrás, pero si ella termina mirando adelante es porque hizo un poquito más. Entonces el salto que hizo es con giro y medio. Ahí está, Sukahara con giro y medio. Bien, ¿y qué salto nos estaría, qué grupo de salto nos estaría faltando? El que es menos utilizado en competencias, pero justamente porque sus valores de partida son muy bajitos. Entonces déjenme, no me dejó embeber acá el video, así que se los voy a mostrar en forma aislada. Vamos a ampliar acá. Vamos a compartir este. Ok, a ver si se ve. Ojalá que corra, a ver. La Olimpiada Juvenil. Exactamente. Y ahí tenemos un salto, que es del grupo 1, porque es inversión y no tiene mortal. Lo vamos a ver, ella entra, ahora les voy a hacer el símbolo. El primer vuelo es por resorte, y en el segundo giro, en el segundo vuelo, hace un giro de 360 en el eje longitudinal. Entonces el simbolito sería, vamos a poner acá, entra con mortero y hace el segundo vuelo, estiradito, ahí, con el puntito y la rayita, porque tiene vuelo, fase de vuelo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y ahí hicimos como un paneo general de cada uno de los saltos, sus características, y ahora lo que vamos a compartir, entonces, no sé si hay preguntas referido a esto antes de pasar a la parte Sí, bueno, la pregunta es que si en el grupo 1, si hace la entrada de round 2, si tiene que usar el collar de seguridad. Sí, por supuesto. Todos los saltos que hacen entrada de Yurchenko, por más que no tengan mortal en el segundo vuelo, obligatoriamente tienen que utilizar el collar. De otro modo, es nulo. ¿Eh? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No aquí. Yo sí, bueno, tengo una anécdota de saltos del grupo 1 en el Campeonato Mundial del 2018, que fui juez de. En la primera subdivisión, primera rotación, hubo una gimnasta que sí hizo un handspring o resorte, mortero, paloma. Sí. Y nos agarró a todas por sorpresa, porque ya no había estado en el entrenamiento de podio. Y de momento como que ver, yo me quedé como que ella habrá querido hacer un resorte mortal y se perdió en tiempo, pero no. Era solamente un resorte. Era la intención hacer solo un resorte. Era hasta la intención hacer. Y de hecho las jueces todas se pusieron también nerviosas, que de hecho el sistema se bloqueó. Y eso pasa cuando bueno, notitas así para aquellos jueces, en los mundiales, cuando las notas de ejecución tienen más de 2 puntos de diferencia entre la nota más alta y la baja, automáticamente el sistema de cómputo se bloquea. Así que imagínate si las agarró de sorpresa, un resorte en un campeonato mundial. Imagina, oh, qué mal momento, puedo imaginarlo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con Viga. Sí. Y bueno, antes de que empieces con Viga, te voy a leer la pregunta que tenemos, que es si las jueces deben especializarse en ser jueces D o E, o si al hacer el curso pueden estar en cualquiera de los dos paneles. En realidad es un único curso para jueces de panel D y E, o sea, todas son evaluadas en ambos componentes,
y después queda determinado por el resultado, por el puntaje que uno obtiene en los cursos intercontinentales, que son los primeros cursos del ciclo que se dictan. Entonces, las mejores juezas en nota D son las que obtienen la categoría 1 y eso las categoriza. No sé si quieres agregar algo más. Sí, que bueno, en adición a eso, realmente no hay ningún tipo de especialización en ser DOE, porque aparte de esas 25 jueces que son uno, luego cuando se va a una competencia, por ejemplo, una Copa Mundial o un mismo Centroamericano y del Caribe, se sortean las jueces y puede que lo mismo estés en el panel D o en el panel E, aunque sí se hace la salvedad que el panel D se escogen las jueces de más alta categoría. Exactamente, o sea que muchas veces el tener un puntaje normal en un examen de jueces, tal vez no seas convocada para un evento muy importante, pero dentro del área, si los jueces son pocos, siempre se van a elegir los de más alta categoría y experiencia, por supuesto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con Viga. Y como lo hicimos siempre, oh, me quedó colgadito ese símbolo. Vamos a empezar con los símbolos propios del aparato. Entonces tenemos, ahí vemos una gimnasta que está haciendo una escuadra y el símbolo se representa por una línea vertical y una letra F. ¿Sí? La letra F viene de la palabra free en inglés, o sea, libre, es sin apoyo. Si la gimnasta está con las piernas juntas en una escuadra, este elemento se llama Nakayama. ¿Sí? El simbolito va a ser bastante similar a la postura que está adquiriendo la gimnasta, ¿verdad? Es como un rulito y una colita que sale. Bien. Por lo general, estas son posiciones en las que la gimnasta finaliza después de hacer una entrada por vertical. Entonces, hace que eleve un poquito el valor de dificultad de la entrada. No es lo mismo hacer una parada de manos y después terminar de pie en la viga, que volver a bajar a una posición libre, o a un Nakayama, o inclusive a una plancha que ahora vamos a ver más adelante. Acá este es el movimiento de un pasaje lateral, como un pasaje de flanco, de lado, ¿sí? En donde la gimnasta lo puede realizar con el cuerpo carpado o con el cuerpo completamente extendido. Y los símbolos que corresponden son, si es carpadito, va a tener acá un ángulo de 90 grados, y si el pasaje lo hace con el cuerpo extendido, sale así estiradito al costado. Cuando la gimnasta, porque nosotros vimos en suelo que el mortal atrás extendido, que también se puede hacer a caer en dos tiempos, pero por lo general se hacen recepcionando con piernas juntas. Pero en la viga es más común separar y hacerlo como se llama, step out, ¿se dice? En inglés sí, step out o piernas separadas en español. Pero... Ok, piernas separadas. Entonces se recepciona en dos tiempos. Y el símbolo es extendido y se le agrega una rayita más, simbolizando que las piernas están separadas. Esto sería piernas juntas, con una rayita, piernas separadas. Y acá tenemos el puntito, el famoso puntito, que es muy importante en la viga, porque eso lo que va a determinar es que el elemento se hizo en una posición lateral. Por lo general, la gimnasta trabaja con la viga en forma longitudinal, ¿verdad? Paradita, se desplaza hacia adelante o hacia atrás. Pero si ella se pone de lado, queda con la viga lateral o transversal, y ahí los elementos de danza que tienen giro suben un valor. O sea, imagínense, olvidarse un puntito es equivocarse en un valor de dificultad. No le va a caer muy en gracia a la gimnasta, porque no es nada fácil realizar saltos con giro en la viga transversal. Entonces, un puntito sobre el símbolo, lo digo para los elementos de saltos con giro que son los que suben un valor de dificultad. Después hay elementos acrobáticos que
que también se hacen con la viga transversal y son bastante difíciles. Imagínense un flick-flack. Hecho con la viga longitudinal es moneda corriente, es como un enlace, es algo preparatorio para hacer algo más, más difícil. Pero con la viga transversal tiene muchísimo más valor. Entonces, mucha atención a no olvidar el punto. Entonces vemos ahí la vertical, que nosotros ya sabíamos cómo era el símbolo, pero como ella lo está haciendo con la viga transversal, le ponemos el puntito encima. En esa posición de sentada, ¿sí? Está en apoyo de caderas, transversal. Está haciendo una entrada de parada a manos, ¿sí? Una entrada de vertical a fuerza, con la viga transversal. Y el último este, que me había olvidado de sacarlo y apareció primero de todo, es el saltito con el puntito. Entonces está haciendo un gulf con medio giro, con la viga transversal. Importante, la gimnasta debe comenzar y terminar con la viga lateral. Recuerden que si empieza lateral y termina longitudinal, o viceversa, se considera longitudinal. Esa es la dificultad. Muy bien, ahí está la importancia del puntito. Seguimos un poquito. Entradas tenemos que se pueden realizar cuando hace la gimnasta espagat, con o sin apoyo de manos. Entonces tenemos el salto libre a piernas separadas, ¿sí? Y el salto libre a la posición de piernas separadas, pero con apoyo de manos. Y hay muchas veces que terminan como si fuera un split frontal. A ver si puedo agarrar el lapicito. Hay veces que terminan así, en donde están sentaditas, derechitas, y hay otras veces que hacen una posición carpada del cuerpo, plegando el tronco sobre la viga. Bien. Vamos a borrar acá. Después tenemos, como una variante, si una gimnasta quiere cubrir el requerimiento de una posición cerca de la viga, podría ser una vertical de cabeza. No es muy común, pero si lo hace, sería el símbolo de la vertical y las dos rayitas abajo, acuérdense que quiere decir en apoyo. Esto que parece como un patito, la cabecita, el cuello y el cuerpo, es la posición de rodillas. Hay giros que se realizan también en rodillas, no son muy comunes, pero si ustedes llegan a ver este símbolo, es porque lo está haciendo el girito en posición de rodilla. Y acá tenemos las posiciones de plancha, que era lo que yo les decía cuando hacen la vertical y descienden a plancha, es un poquitito más caro el valor. El primer dibujito, la gimnasta lo está haciendo apoyando el tronco sobre sus brazos. Entonces el dibujo es este, una línea vertical, el bracito, ¿sí? Y el apoyo. Muy bien. Ahora, si esta plancha es libre, vemos que solo está apoyada con las manos y lo que hace es adelantar hombros para compensar el peso de las piernas detrás, el dibujito es la vertical, y faltaría el puntito, y la F que habíamos dicho que quería decir libre, plancha libre. Avanzamos un poquito más. Bueno. F, el elemento con vuelo, sin apoyo de manos, significa free, y se dibuja así. Entonces una paloma sin manos o un resorte sin manos, es como si fuera el mortero o la paloma, en este caso no lleva el puntito, y se le agrega la F. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el símbolo del arco adelante? Y aparece una rayita cortita antes. Eso significa que la gimnasta lo realizó con el apoyo de un único brazo. ¿Y qué pasa si nosotros agregamos una patita más larga antes del mortal? Esto lo habíamos visto con el flick-flack. Y hacíamos el flick-flack largo así, como inclinado. Es que despegaba desde un pie y era con la técnica de Auerbach.
Se me fue la flechita. Ahí está. Entonces el elemento despega desde un pie. La gimnasta apoya uno. La pierna libre balancea, es la que da el impulso. Y de ahí sale el mortal. O el flick-flack. Y esta línea que vemos acá es la que se utiliza para las entradas. Cuando hacen una entrada por medio de pique, de la tabla de pique, es el despegue, es el vuelo hasta llegar a la viga. Y después irá el símbolo del elemento de danza o el elemento acrobático que realice. Entonces es un elemento de entrada que tiene fase de vuelo. Bien, a prestar mucha atención porque acá sí que es importante este tema. ¿Recuerdan que cuando habíamos visto los saltos de danza en suelo, nosotros habíamos dicho que el jeté o el tan de flèche, indistintamente la técnica que utilizaran, no era tan importante porque los dos estaban dentro de la misma cajita y tenían el mismo valor? Pero en viga no. En viga no solo no están en la misma cajita, sino que aparte tienen diferente valor. Por eso es tan importante agregar esta pequeña rayita. Eso es lo que va a identificar si la técnica que utilizó fue por jeté. La técnica por jeté es este primer símbolo, en donde la pierna de ataque del salto sale completamente extendida. Es como si hiciera un Batman, un lanzamiento de pierna, y este salto vale B. Mientras que si lo hace por flexo-extensión, o sea que sube la rodilla flexionada y después la extiende, ese es un tan de flèche y vale A. Y no solo eso, porque si nosotros no prestamos atención al dibujar correctamente ese salto, si ese salto está enlazado con un elemento acrobático D, nosotros tenemos un valor de enlace B más D, en mixto, que otorga una décima. Entonces estaríamos otorgando mal el valor del elemento y encima estaríamos perdiendo el valor de enlace. Así que a prestar mucha atención cuando uno ve este salto. Jeté es diferente de tan de flèche en la viga. Moni, permiso, preguntan que si pudieras poner un momentito la imagen anterior. Ok, claro que sí. ¿Esta? Sí, parece que la estaban copiando. Y... perfecto. Ok. Voy a aprovechar para enviarles, también entre los enlaces que he enviado, hay un adendum del código sobre los símbolos, y se los voy a enviar el enlace por el chat. Gracias. Ok, continuamos entonces. Esta es la explicación. Vamos al siguiente dibujito. Cuando la gimnasta está sentada en esa posición, que vendría a ser como a caballito, pero se llama horcajadas, el dibujo es el siguiente. Es una línea en diagonal y dos cruzaditas. Acá las rodillas deberían estar extendidas, pero no encontré otra figura. Y el símbolo del medio giro, o los que entienden de danza, es el movimiento de tourné, o sea que es con piernas completamente extendidas. En media punta la gimnasta hace media vuelta sobre las dos puntillas. Entonces se dibuja como un medio giro, ¿sí? Y le ponemos las dos rayitas porque tiene los dos pies apoyados. Es un símbolo... que no tiene, es un elemento que no tiene valor, pero sí tiene penalidad. Cuando ustedes vayan avanzando un poquito en el tema del pujamiento, van a ver que solo en toda una rutina de viga se puede realizar un medio giro sobre dos piernas extendidas. ¿Qué pasa? Si yo no lo registro en la serie y la gimnasta hace más, después cuando se lo tenga que descontar no va a haber registro, entonces no me voy a acordar. Entonces sí es importante... al menos los medios giros sobre dos piernas extendidas, anotarlos desde que empieza hasta que termina la serie. Ay, no sé si querían, dejo un momentito ahí, si quieren tomar una fotografía. Ok. Seguimos con más símbolos.
Si nosotros vemos esta pequeña ondita, representa el relevé. Ahí vemos un hermoso relevé de una gimnasta de rítmica que me facilitó su foto. Una media punta hermosa, es lo que decíamos en nuestras gimnastas de artística. Que muestren esas medias puntas. Acá tenemos el símbolo de las ondas, que pueden ser en el plano sagital. ¡Ay, se me fue! El video tenía que correr. Plano sagital. Hermosa. O, vamos a ponerlo una vez más. Súper amplio ese movimiento. Ella está terminando en relevé. Entonces acá podríamos hacer el símbolo de la onda y una ondita chiquitita que quiere decir terminado en relevé. Tenemos el panché, o balanza, o paloma, no sé cómo se lo llama en su país. La gimnasta eleva la pierna de atrás. Eso sería una amplitud óptima. Perfecto. Y si no, también no es tan común, pero se ofreció a mostrarlo, la plancha dorsal, está el símbolo, ¿sí? Y es hacia atrás. Entonces, a comparación del símbolo anterior, acá la pancita está para abajo, ¿sí? Y ella está haciéndolo en relevé. Recuerden esta ondita que es relevé. Y vamos a la estructura de la tabla de elementos. Entonces, si tienen la tablita de elementos por ahí, la de viga, ¿sí? Hay un montón de simbolitos. Vamos a ver los que se ven más asiduamente, ¿eh? Y cómo están estructurados. Entonces tenemos 6 grupos. Y acá está la diferencia de entradas y salidas con respecto a suelo. Entonces, el grupo 1 van a ser todas las entradas de viga. Luego tenemos elementos gimnásticos y acrobáticos que están agrupados. En el grupo 2 son los saltos de danza. El grupo 3 son los giros. El grupo 4 es un mix, ¿eh? Porque hay equilibrios y pueden ser equilibrios en posición invertida y es un acrobático como una vertical, o los que les mostré recién, como un panché, una aguja, una pierna arriba por sobre los 135 grados. Y también dentro del grupo 4 están los acrobáticos sin vuelo. Arco al frente, arco atrás, media luna o rueda. Luego tenemos el grupo número 5, que son los acrobáticos con vuelo, y ahí entran todos, desde los flip-flaps hasta los mortal, las inversiones aéreas, todo. Y por último, el grupo 6, que son las salidas. Bien, vamos a comenzar con el grupo 1, que son las entradas, y acá les quiero hacer una aclaración. Si ustedes miran un poquitito en profundidad el código de puntuación, van a ver que algunas entradas tienen una letra D entre paréntesis. Esa letra D quiere decir que el elemento es reconocido como elemento de danza. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve? Porque nosotros cuando contabilizamos las dificultades, 7 más la salida, recuerden que en viga y en suelo debe haber un equilibrio entre elementos de danza y acrobáticos, que son mínimo 3 de danza, mínimo 3 acrobáticos y 2 a elección. Pero entonces es importante reconocer, porque si en este caso la gimnasta hace una entrada de valor D, como por ejemplo un switch leap, un yanché, ella pica con una pierna, hace el salto yanché y recepciona sobre la viga. Y puede ser una de las 3 dificultades que cuenten como danza. Entonces, si nosotros no lo tenemos individualizado, tal vez podemos hacer el conteo erróneo de los elementos. Y por supuesto, los que no dicen nada, ¿sí?, al lado del numerito no tienen ninguna indicación, son elementos acrobáticos. Muy bien, hecha la aclaración, avanzamos un poquito. Entramos al grupo 1. Entonces tenemos las entradas. Ustedes, si están mirando la tabla, van a ver que hay una infinidad de símbolos y todos como muy complejos. Yo voy a tratar de darle los lineamientos de las entradas más comunes y de los dibujitos que representa cada línea.
Y después ustedes van a tratar de indagar e investigar a ver si le encuentran la lógica a cada uno de los símbolos que yo no les presente acá. Entonces, esta entrada es bastante común, muy vista. La gimnasta pica con una pierna, marca la paloma, ¿sí? Y termina en apoyo. Perfecto. Esta entrada tiene valor A. Si la gimnasta tiene un vuelo antes de llegar a la viga y muestra la amplitud de 180, como es el salto jeté, el símbolo va a ser este. La rayita, recuerden, ¿sí? Lo que habíamos dicho, ella salta desde el trampolín para subir a la viga, en el aire hace el jeté, y por supuesto, la fase de vuelo, ahí va la rayita. Es un valor B. ¿Qué pasa si la gimnasta hace el cambio de piernas? Pica con una, en el aire cambia, muestra los 180 y recepciona. Entonces entra por Zhangzhe, el símbolo del Zhangzhe nosotros ya lo conocemos, simplemente le agregamos la fase de salto. Ella salta desde el trampolín hasta la viga y ahí hace el switch. Seguimos un poquito. Acá esta entrada se llama salto del ladrón, ¿eh? Que es como si uno saltara una pared. Entonces despegan con un piecito, ¿sí? Y es como si fuera la acción de un salto de gato. Exactamente eso. Sube una rodilla a la otra, la pasa alternadamente y termina sentada sobre la viga. Entonces el símbolo representa el saltito que tiene acá, ¿sí? Fase de vuelo. Esta rayita chiquitita quiere decir que salió desde un pie. Ustedes me dirán, y bueno, pero acá también salió de un pie, y acá también, y sin embargo no está. Pero esta puede confundirse con esta otra entrada que es muy similar. Entonces hay veces que las líneas se utilizan en función de la diferenciación, si es que hay otro elemento parecido y puede crear confusión. Entonces, tenemos salta de un pie, se eleva para poder subir a la viga, pasa su cuerpo agrupado, acuérdense la posición agrupada que era una N, y después termina en apoyo de cadera, que era este el símbolo, con las dos rayitas, y lo que le ponemos es el puntito porque es con la viga transversal. Bien. Acá ella entra del lateral y hace como la acción de tijeras. Sube una pierna, la otra, y termina sentadita de costado como una amazona. Posición de amazonas. Y es esto, salta y cambia las piernas en el aire. ¿Sí? Las dos entradas tienen valor A. Y esta es una muy, pero muy común entrada que la mayoría de las gimnastas realiza. Es una forma también de asegurarse que si hacen algo creativo ya están en una posición cerca de la viga y cumplen con ese requisito coreográfico. En fin, vemos que acá sale directamente la rayita, ¿no? Porque pica con dos pies. Entonces salta, pasa agrupada y como es a través de la viga, tenemos acá la línea que corta y termina apoyando sus caderas. Con lo cual el símbolo es este y las dos rayitas que apoya. Si ella hiciera el pasaje en posición carpada, es una sola línea, como si fuera una B. Salta, pasa carpada, las piernas entre los brazos, al apoyo de cadera sobre la viga. Y ambos tienen, muy pequeñito pero lo tienen, un puntito y un puntito. ¿Sí? Excelente. Pasamos a otra entrada, también bastante simple y muy utilizada. Era lo que yo les mostraba, ¿eh? La gimnasta puede terminar con el tronco erguido, ¿sí? Como si fuese un split frontal. Entonces impulsa con dos piernas y la figura que muestra es eso, un split. Por eso está en apoyo y con la viga lateral va el puntito. Si ella plegara el tronco, como si fuera eso, un plegado al frente, el símbolo es este. Epa, ahí está. Como una carpita. ¿Mm? Sí,
Moni, tenemos preguntas. La primera es si el ponche va con las manos en el piso o con las manos al piso. Hay dos formas. Una es lo que nosotros llamamos aguja, ¿sí? En donde las piernas deben estar separadas 180. Ellos dicen acá, en la entrada, o en la posición de equilibrio. No especificaba, solamente escribieron eso, si el ponche va con las manos al piso. Sí, hay dos opciones. Una puede ser como esta figura que estamos viendo acá, ¿sí? Y tiene un valor y se reconoce como un elemento A. Y si no, la otra es sujetando la viga y la pierna sube un poquito más, o sea, está como 180 grados de separación y eso se llama aguja. Ah, sí, pusieron ahora, sí, la posición. Especificaron ahora. Ok, entonces si nosotros vamos al grupo de los mantenimientos, tal vez lo vamos a poder ver ahí. Sí, más adelante, porque para esta entrada sí hay que mostrar una arabesca, pero no especifica que tiene que tener amplitud de 180 como las agujas. Exactamente. Sí, cuando lleguemos al grupo 4 están en los dibujitos y ahí los vamos a identificar. En esta simplemente tiene que marcar un arabesque. ¿Eh? Al horizontal sería lo ideal, pero tiene que marcarlo para ser reconocido. Y tenemos otra pregunta que me imagino que es de un entrenador. Dice, si dos ejercicios, o sea, dos entradas, pertenecen al grupo A y le sale más limpia una que otra, pues es mejor optar por ese lado, ya que valen lo mismo. Y la respuesta es que sí. Realmente tenemos que tratar de buscar la ejecución más limpia. Y en muchos casos, si la entrada fuese A, a veces ni siquiera entra entre las 8 dificultades más que se seleccionan en el elemento. Pero sí, siempre ejecución sobre dificultad. Exacto. Muy bien, continuamos entonces un poquito más. Ya nos vamos a unas entradas un poquito más complejas. Entonces acá tenemos, nosotros ya en suelo habíamos visto, en piso habíamos visto el mortal adelante. Nada nuevo aparece acá, salvo que le tenemos que agregar una patita más larga que nos indica que ella está saltando desde el piso hacia la viga. Entonces tenemos la rayita de la fase de vuelo, salta, hace el mortal adelante y termina en posición de pie. Posición de pie es una rayita y dos apoyos. También, yo la verdad que no lo vi nunca, se puede hacer con cuarto de giro. O sea que la gimnasta termina con la viga lateral y en ese caso pondrán el puntito arriba. Lo más común es ver solo este primer símbolo. Pico, mortal adelante y finito. Y ahí quedó. Esa entrada tiene valor D. Otra entrada que también estuvo muy de auge todo este ciclo, que es la entrada de flip-flap, de espaldas a la viga, ¿sí? Entonces la gimnasta salta, termina como en una vela de pecho, y el símbolo es justamente el del flip-flap, terminado en apoyo, y el puntito porque la viga está transversal. Seguimos un poquito por acá abajo y tenemos la entrada por rondó flip-flap, como un Yurchenko. La gimnasta se rondó en la tabla, vuela, apoya las manitos haciendo el flip-flap y termina en esta posición que habíamos dicho se llama horcajadas. Entonces el símbolo es el del rondó, el del flip-flap, se alarga un poquito la colita y las dos rayitas que indican que termina sentada horcajadas. Esa entrada vale C. Si la gimnasta entra con un mortal, rondó mortal atrás, ya vale E. Y en este caso lo hizo con el cuerpo extendido y recepcionando a dos tiempos, como un layout, un mortal atrás extendido. Tenemos el rondó, salta, mortal atrás y separa las piernitas, por eso la raya chiquitita al costado. Y en este cuadro de la derecha más grande tenemos todas las opciones de entradas por parada de manos o vertical. Entonces puede ser por medio de un impulso, ella pica en el botador
y sube a vertical, por eso está solo el salto, la vertical con el puntito, y como habíamos visto, el primer símbolo de todos, ella baja en escuadra, terminando libre. Ahí está la escuadra, y la F que quiere decir free, porque no está apoyando sus caderas en la viga. Otra opción sería comenzando desde escuadra. Entonces, el símbolo de la escuadra libre empieza al principio. Ella está en escuadra, dibujamos la F, y desde la F sacamos este movimiento. Esta ondulación quiere decir que subió a fuerza, no por impulso, sino ubicando lentamente la cadera sobre los hombros y juntando las piernas, finalizando en vertical. Muy bien. Y después de vertical, el descenso fue a un espagat frontal, por eso termina en espagat frontal al apoyo. Se puede leer perfectamente el símbolo. Tiene texto, es un símbolo con texto. Acá, por ejemplo, si sube a fuerza, también, pero no desde escuadra, vemos que viene así como una ondita, subió a vertical, hizo un medio giro y terminó sentada sobre un talón, como en una posición de golf. ¿Recuerdan la posición del salto golf? Que era agrupado y una pierna extendida, las dos rayitas en apoyo, y cualquiera de estas entradas tienen el valor B. Vamos un poquito más adelante. Y hasta acá yo creo que son las entradas que usualmente vemos en las competencias. Vamos a probar si podemos identificar qué entradas hacen, ¿eh? Silencio, y ahí va. Ok, era lo que yo les decía, la que usualmente utilizan la mayoría de las gimnastas. Ok, entonces es una entrada A. Vamos a buscar el lapicito. Y la entradita se las voy a dibujar acá abajo. Rayita. 1, 2, 3. Paso así, así. Y terminó con el apoyo de caderas. Es la entrada que más van a ver en competencias. Ok. Esa es la próxima, la voy a dibujar arriba que no se ve muy bien. Vamos a la siguiente. ¡Ay, estaba ahí! Mirá, pensé que la tenía que dibujar. Ahí salió mejor. Es más, me di cuenta que me había olvidado el puntito arriba. Pero por ejemplo, en ese caso, el olvidarse ese punto no es tan importante. Porque todas esas entradas entran con la viga lateral y todas valen A. Pero vamos a ser minuciosos y vamos a poner el puntito. A ver esta entrada. Una vez más. Y una vez más. Ok, entró con un trampolín, hizo un rondó, entonces entró por rondó, mortal atrás extendido, a dos tiempos. Y ese es el símbolo. Vamos al siguiente. Muy bien, la entrada del split frontal. Perfecto. Y el simbolito es este. Muy bien. A ver esta, si la podemos identificar. Este dibujito no lo habíamos visto, ¿eh? Ok. Habíamos dicho que cuando los elementos se hacían sin el apoyo de manos, ¿qué era lo que se agregaba? La letra F, de free. Muy bien. Entonces podemos deducir. Ella está haciendo un split y lo está haciendo free. El símbolo es ese. ¿Está? Entonces se despega del trampolín, salta para llegar a la altura de la viga, hace un split sin apoyar las manitos
y la rayita porque saltó. Esa entrada tiene un valor C. Ah, y esta ya había aparecido. Bueno. No van a poder adivinarla. Vamos a hacer una vez más. Muy bien. Y fue la entrada de mortal adelante. Salta, mortal adelante y termina parada. Muy bien, y hasta acá llegamos con el grupo 1. Nos vamos al grupo 2, que son los saltos. Entonces, bien, ¿recuerdan lo que habíamos visto en suelo? En salto también hay saltos que comparten la misma casilla, el mismo cuadradito, por lo tanto se reconocen iguales. Son menos que los de suelo, pero son estos dos, que comparten el mismo cuadradito. Entonces sabemos que si la gimnasta realiza los dos saltos, solo se va a contabilizar el primero. Y es el salto sisón al anillo, o en inglés se llama stag ring jump, que es en una posición como de cuarta posición, las dos piernas están flexionadas, llevando el pie al anillo, solo se considera uno, y acá tenemos el que salta con dos piernas, como si fuera un split sagital, al anillo, y el salto yang bo. La verdad que salto yang bo solamente he visto a la autora del salto, después muy pocas gimnastas lograban realizarlo. Pero bueno, los pusieron en la misma casita, así que se considera uno solo en el caso que realizara los dos. Y vuelvo a marcar la diferencia acá y no me voy a cansar de remarcarlo. Presten muchísima atención cuando están en viga a dibujar bien el tande flèche. Acá podemos ver el dibujito. Fíjense, la gimnasta sale con la pierna flexionada, es como si fuera una gacela. Eleva la rodilla para después con una patada enérgica extender la pierna. Y ese salto es mucho más fácil, porque la explosividad de la pierna hace que tenga más amplitud. Y vale A, y por eso debemos dibujarle la flechita ahí abajo. Y el salto jeté, la pierna balancea como un batman completamente extendida, muestra la amplitud y recepciona. Y el símbolo es simplemente este. Mucha atención. Otra consideración, las dos rayitas. Estos tres hay que estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque son tres saltos diferentes. Entonces, si yo dibujo este y después ella hace este salto y no le dibujo las dos rayitas, probablemente, si me olvido, voy a decir, ay, este es un salto repetido y no se lo tomo. Y pueden hacer desastre. Entonces, mucha atención, split sagital y dos rayitas. Y los tres saltos son diferentes. El sisón, que ya se los había presentado en el suelo. Acá tiene las dos rayitas, indicando que despega de a dos piernas. Considero que no es necesario hacérselo porque no hay una simbología que uno pueda confundir si no pone las dos rayitas. Pero acá sí. Y esto también es importante. En los saltos de danza, el despegue de una o de dos piernas no hace que sean diferentes. Entonces, tenemos el wolf, que sale desde un pie y por lo general se utiliza para enlazarlo con otro movimiento. La verdad que ahora no hay enlaces que den valor con A, pero bueno, si llega a enlazarlo y si parte con dos, se hacen las dos rayitas. Pero fíjense, están los dos en la misma cajita, así que los dos iguales. El split, entonces tenemos frontal con la viga longitudinal, y si ella lo hiciera con la viga lateral, recuerden de ponerle el puntito para identificar. Ah, eso es importante y quiero aclarar. Si la gimnasta realiza un salto que no tiene giro y lo hace en posición longitudinal y en posición lateral, cuenta el primero. ¿Sí? Un tip, nada.
Seguimos. Todos estos son saltos que la mayoría ya los vimos en suelo, así que vamos a ir un poquito más rápido. Solo cambia el valor, obviamente, porque es más difícil. El switch leap, o yanje, yanje con medio giro. Tenemos yanje con giro, por supuesto. El yanje al anillo. Acá tenemos el Johnson, que era el cambio de pierna, pero la amplitud la mostraba frontal, en plano frontal. Y acá tenemos un salto nuevo, que no se los había presentado, y que se llama oveja, o sheep jump. Entonces fíjense, la N era la posición agrupada del cuerpo, pero en este caso está agrupado, pero hacia atrás. Entonces tenemos que se hace como un ovillito, ¿sí? Está agrupadito, y las dos piernas se llevan flexionadas acercando los pies a la cabeza. Importante en este salto participar del tronco, la parte superior del tronco y la cabeza, para formar ese anillo. Si la gimnasta está completamente erguida, por más que se ponga los pies acá, no es un salto oveja. Tiene que llevar el tronco hacia atrás y la cabeza arqueada formando el arco. Saltos tampoco los habíamos presentado en suelo porque no son muy comunes, pero en viga pueden aparecer. Carpado con piernas juntas, no tiene ninguna ciencia. Es el body shape, la posición carpada y la rayita que quiere decir salto. Si lo hace con medio giro, le agregamos el medio arquito. Si lo hace con giro completo, va el rulo completo. Posición agrupada, salto agrupado, lo mismo, es la posición agrupada, la rayita que indica la fase de vuelo y el medio giro. O el giro completo, o el giro y medio. Estos sí son saltos que pueden aparecer en viga, sobre todo porque tienen un valor interesante. No está comprometiendo tanto la flexibilidad de la gimnasta y si es buena para girar, puede que aparezcan. Acá tenemos un salto que se llama hop, ¿sí? Son los que recuerdan que había explicado Yasaira, los que despegan con un pie y recepcionan con el mismo. Entonces en este caso la gimnasta pica, supongamos creo que es la pierna izquierda, eleva la pierna derecha y hace un medio giro recepcionando con la misma pierna izquierda. O sea que con la piernita extendida a la horizontal o más arriba, ella hace un medio giro. Este salto vale B. Y después tenemos el salto tour, el salto extendido con giro. Importante hacer la rayita, porque si no nos podemos confundir con un giro, una pirueta en pasé. Y miren qué chiste, un giro A y un tour C. Atención con la rayita. Y si es giro y medio, lo partimos el círculo y vale D. Ok, momento de ver si identificamos saltos. ¿Listo? Y va. Es una serie gimnástica, vamos a ver si se ve bien ahora. Vamos a pasarlo una vez más. Ok, ¿pudieron identificar los saltos? Entonces hizo. Yanje y el salto Wolf. Y tuvo su serie de danza. Dos saltos unidos, uno con amplitud antero-posterior. Vamos al siguiente. A ver este. Una vez más. Perfecto. Hizo los dos split. El primero sagital. ¡Ay, qué feo, Mónica! Ahí vamos. El primero es sagital, le hacemos las dos rayitas porque es muy importante. Y el otro es
frontal. Ahí está. Este es optativo, este no es tan importante, pero estas dos rayitas para el split, sí. Muy bien, y tenemos serie de danza también. Moni, disculpa, no, me preguntan que por qué el símbolo para Strader, el lateral, es diferente en suelo o en viga. Y yo, bueno, yo le contesté primero a la persona, pero lo quiero decir por acá, que realmente no importa cuál de las dos técnicas usen, como en este caso, completamente lateral, o la técnica Strader que viene siendo carpada, se reconoce como el mismo salto. Y de hecho hay jueces que usan el símbolo como, este, como el carpadito, este, que no, no cambia el elemento, es cuestión de la técnica del salto, exacto, que se reconoce como el mismo elemento. Exactamente. Bárbaro, gracias por aclarar. Okay. Bien, vamos con otro videíto, a ver acá. Okay. Y ese salto, a ver, uy, hice lío, perdón, vuelvo, Ahí está, ¿se está viendo? No, ahora mismo no, yo sí lo vi las primeras dos veces, pero ahora mismo no. ¿Pero se ve la imagen de la gimnasta ahora? No te escucho. Ahora mismo, si la detuviste en el medio del salto, yo no la veo en el medio del salto, ya recepcionó. Ah, no, ya está. Lo que pasa es que había puesto el dedo en otra función y se me había ido la pantalla. Ah, ok. Estoy haciendo mucho lío, me parece, hoy, ¿eh? Sí. Mucho botoncito. Ok, el salto que hizo la gimnasta fue un jeté al anillo. Ahí está. ¿Sí? Genial. Son muchos botoncitos a tocar y ahí se me fue para otro lado. A ver acá. Atención, ¿eh? Pues son unos cuantos saltos. Ahí está. A ver qué es lo que llegamos a ver. Muy bien, una vez más. Bien. Entonces, acá la gimnasta combinó una entrada con una serie de danza. Hizo la entrada del switch leap, luego hizo otro switch leap y después hizo switch con medio. No vamos a ahondar mucho en dificultades, pero esto es bien, bien caro, ¿eh? Los valores serían D, C, D, y además por estar enlazados tienen valor de enlace. Así que un montón de premios se lleva esta gimnasta. Ok, borramos. Y vamos a otro más. A ver aquí. A ver. Atención, atención. Bien, ¿qué salto es este? Chan, 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 que Mónica dijo prestar mucha atención. Es más, la gimnasta ahí se está preparando para hacer un elemento acrobático. Entonces, por lo general, si nos agarra una duda y ese salto, que es el jeté, que vale B, está enlazado con otro elemento difícil, por lo general es una rueda sin manos, un mortero sin manos, un mortal lateral, es porque la gimnasta está buscando un valor de enlace. Eso no quiere decir que siempre le den jeté. Eso es prestar atención. Perfecto, ese es el jeté. Ahí se le faltó un poquito de amplitud, pero hay gimnastas que separan más las piernas y ahí medio uno entra en la duda. A ver acá. Uh-huh.
Vamos a ver otra vez. Bien. En este caso, la gimnasta está haciendo un tan de flèche. No obstante, después de esto, ella hizo una media luna sin manos. Entonces uno no siempre, viste, tiene que estar seguro de decir, ah, no, lo enlazó con un acrobático de, entonces EYT. Ahí claramente nosotros vimos que subía la rodilla flexionada y después la extendía. ¿Eh? Entonces ese es un salto A. Tan de flèche y EYT. Atención a las diferencias. Y a ver este salto. Está bueno. Es un salto con pie completo en la posición de Wolf y hecho en la con la viga transversal. Atención ahí porque ese salto sube un valor. Y el símbolo es... Tarán, tan, tan. El Wolf, con giro completo. La rayita porque saltó y el puntito porque lo hizo con la viga lateral. ¿Sí? Ok, ese salto tiene un valor de con la viga longitudinal y si lo hace con la viga transversal vale E. Así que importante, un salto bien difícil. Y estuvo bastante bien ejecutado. Bueno, y este es el último, porque ya di muchos saltos. Ahí está, esta es la oveja que habíamos aprendido, que les mostré hoy. Fíjense, la gimnasta lleva el tronco y la cabeza hacia atrás, formando el arco. Muy bien, y el dibujito es este. Agrupadita, hace el arco atrás y la rayita del salto. ¿Correcto? Muy bien, borramos esto. Y seguimos un poquito más. Grupo de giros. Acá lo que tengo para remarcar es que los giros en la viga van creciendo de a 180 grados, o sea, aumentan de a medio giro. Mientras que en suelo lo hacían de giros completos. ¿Recuerdan? Un giro, doble giro, triple y cuádruple. Acá no, acá tenemos uno, uno y medio, dos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el giro con la pierna en actitud atrás, que vale C, y el giro y medio en actitud vale D. En suelo habíamos visto que existía el giro ilusión, ¿eh? Y que además se debía hacer sin tocar el piso con las manos. Si no, no tiene valor. En la viga, la gimnasta puede tener un toque leve, y sin embargo está bien y está correcto, y también existe la media ilusión. Entonces la vamos a dibujar con un medio arco. Media ilusión vale B, y la ilusión vale D, completa. Acá están los giros, los famosos giros Wolf, que así como se pusieron famosos en piso, también en la viga, están a la orden del día. Esto ya lo sabemos, no es nuevo, simplemente les quiero remarcar que doble giro y doble y medio están en la misma casilla. Entonces, se reconocen iguales. Si la gimnasta realiza dos giros y medio, continúa la rutina y después hace un doble giro en Wolf, este se va a considerar repetido, no tiene el valor. Muy bien. Este girito también, el giro con la pierna libre al horizontal, se puede realizar con la pierna libre, sin estar sujeta, con la pierna flexionada como si fuera una actitud al frente, o inclusive la gimnasta se puede sujetar la pierna. Cualquiera de las tres formas está bien, se reconoce como un giro C, se dibuja de esta manera, ¿sí?
Pero sepan que si una vez lo hace con pierna extendida y más adelante lo hace con pierna flexionada, es el mismo giro. Flexionada adelante, ¿eh? Actitud atrás es otro símbolo. Bueno, estos aparecieron de nuevo acá, no sé por qué. Este ya lo habíamos visto en el piso. ¿Se acuerdan del giro de espaldas? Que les había explicado que estas eran las piernitas, el tronco, la carita. Como miraba para arriba le dibujábamos la nariz. Estaba en apoyo, van las dos rayitas. Pero en la viga está con un giro y cuarto. No giro y medio o dos como en el piso. Entonces queda arqueada en esta posición. Comienza con la viga longitudinal, hace un giro y un cuarto más para terminar en esa posición. Y después tenemos la opción del giro sobre abdomen. Entonces el dibujito va a ser como si estuviera haciendo un espinal, un arqueamiento del tronco. Está. Estas vendrían a ser las piernitas, lo que apoya es la panza, el tronco que se eleva, la cabecita que está arriba y hasta los bracitos que pueden estar extendidos, las dos rayitas en apoyo y el giro. Y si es giro y medio, es con una rayita que los parte. ¿Está? Entonces este es con la pancita para abajo y esta es con la espalda en contacto con la viga. Importante diferenciarlos porque tienen distinto valor. Giros. Vamos a ver giros. Muy bien. ¿Cuántos giros hizo? Triple giro en posición Wolf. Muy bonitos. El simbolito y hacemos 1, 2, 3 y no olvidar las dos rayitas. Aunque triple giro saltando no hay. Perfecto. Vamos al siguiente. Una vez más. Muy bien. ¿Cuántos giros hizo? 2. ¿En qué posición? No estuvo muy definida la posición. Ese es otro capítulo. Siempre es muy importante en los giros que la pierna libre tenga una posición definida. El giro se reconoce igual. Va a tener un valor de, se dibuja así, pero el panel E le va a hacer un descuento por no tener una posición definida de la pierna libre. Que debe ser o pase, o Q de pie, o algo, pero definido. Disculpa, Moni, si me preguntan si lo puedes poner otra vez, ese giro. Sí, claro que sí. Vamos a salir de acá. No solo no tiene definido, sino que tiene desequilibrio, también precisión, porque ella gira un poquito de más. Pero bueno, eso es otro capítulo. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a otro. A ver acá. Muy lindo. ¿Pudieron ubicar cuál es? Es un giro ilusión, no es muy común verlo. Y ella lo hizo sin apoyo de manos en la viga. La verdad que muy lindo giro. Ahí está. Giro ilusión que vale D. Muy bien ejecutado. Vamos al siguiente. Bueno, acá están preguntando qué giros son, así que seguramente se viene un enlace. A ver.
y un saltito al final, que si se animan también lo ponemos. Vamos a ver una vez más. Reina de los giros. Campeona olímpica de viga. Exactamente, Río 2016. Ok, vamos a poner una vez más. Un placer. Fíjense, la pierna de la horizontal claramente está encima de la horizontal. Fíjense los paseos que yo les digo, el pie libre a la rodilla. ¿Mm? Todo eso habla de técnica, técnica perfecta. Vamos a dibujar, a ver si me acuerdo todo. El primero fue un giro con pierna arriba. Después hizo un giro, no importa si lo hace andedano o andeor, que es la dirección del giro, valen igual. Después hizo un doble giro al pasé. Y después le agregó un salto. ¿Qué salto fue? Chan, chan, chan. Un jeté, ¿eh? Salió con pierna extendida. Entonces acá esta chiquita también se lleva un montón de premio. Porque tenemos C, A, D y B. Y todo eso, según las reglas de valores de enlace, da premio. No vamos a hablar de ello ahora, porque no corresponde. Muy bien. A ver si hay algo más. No. Nos vamos al grupo 4. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Grupo 4. Entonces tenemos los mantenimientos, que dijimos podían ser en bípede, o sea, en posición erguida o invertida. Y acá tenemos, quienes me preguntaban del agarre de la viga en la posición de aguja. En mi país le decimos aguja. Entonces ella está mostrando los 180 grados, con las manitos sujetando la viga, y el dibujito, la verdad, que más explícito no puede ser. Fíjense, no puede haber dudas en esto. Pierna de arriba, el tronco que está plegado, agarrándose de la viga, y la otra piernita apoyada, en apoyo. No hay dudas. Pierna libre por encima de los 135 grados, y esta posición se debe mantener 2 segundos. Todos los mantenimientos se deben mantener, para la redundancia, 2 segundos para ser reconocidos. Y ella está parada, con una piernita arriba de los 135, en apoyo. Este es el dibujito que habíamos visto en las entradas, ¿eh? O sea, esto sería ideal, esto sería hermosísimo de ver. Pero digamos que si la pierna estuviera acá, a unos 135 también está bien, y es lo que refleja el dibujo. ¿Eh? La balanza, la pierna de apoyo y las dos rayitas en soporte. Acá está el famoso Nakayama. Entonces, ¿qué pasa así y termina libre con el puntito? Esto es como para que tengan una idea también. El rol adelante puede hacerse sin apoyo de manos, o sea, libre, por eso tiene la F, y tiene un valor B. Entonces es el rol adelante con la F y las dos rayitas, pues está en apoyo. Y esto, la verdad, que no es muy común de verlos, pero se los explico. ¿Se acuerdan la posición de arrodillada? ¿Cómo era la del patito? Ahí está el patito. La cabeza, el cuerpo, no, el cuello, la cabecita, el cuello y el cuerpito. De ahí ella se va a subir, se va a elevar a la posición de pie. Por eso es la línea larga que sube, haciendo ¿qué? Una ondulación que termina en relevé sobre los dos pies. Ahí está el cuentito. ¿Sí? No es muy común de ver. Y las gimnastas no suelen hacer muchas ondas. Vamos acá entonces a los acrobáticos sin vuelo. Nosotros habíamos visto en suelo el arco atrás, o el suplés atrás. En viga tenemos algunas variantes. Entonces el símbolo de base habíamos dicho que era el arco con el puntito. Si la gimnasta hace un apoyo alternado de brazos, que se llama tínsica, se hacen dos rayitas. Ella apoya primero un brazo, después el otro, y hace el arco atrás. Si termina en horcajadas, ya habíamos visto que hacíamos el arco, con la patita un poquito más larga,
y las dos rayitas que indicaba que terminaba sentada. Y el puntito. Si lo hace con un brazo, habíamos dicho que poníamos una rayita cortita delante y después el arco atrás. Y si lo hacía desde posición sentada, se llamaba Valdés, y hacíamos la posición agrupada de las piernas, que después hacía el arco atrás, y cuando ella está sentada está en apoyo, por eso van las dos rayas. ¿Qué pasa con nuestra media luna o rueda de carro? Habíamos dicho que era la X, si la hace con una manito va la raya cortita adelante, y si lo hace con fase de vuelo, le ponemos la rayita abajo. Esto es, no es una media luna rechazada, sino que es una media luna volada. Ella vuela antes de apoyar las manos. Por eso la rayita aparece al inicio. Vamos con el arco al frente. Muy similar. Ah, en el arco atrás me olvidé de poner que también se puede hacer con la viga transversal. Entonces teníamos el arco adelante, con apoyo alternado de manitos, es una rayita, otra rayita y el arco, que se llama tínsica. Si se hace con la viga transversal, es caro, sale C, entonces es el arco al frente, y no olvidar el puntito, con un brazo, y el famoso TikTok, ¿se acuerdan? Mitad suplez adelante, mitad suplez atrás. Grupo 5, acrobáticos con vuelo. Este ya lo conocen, el flick-flack. Si lo hace un brazo, es flick-flack. Y el bracito va atrás, ¿sí? Porque ella acá está saliendo con los dos pies. Flick a un brazo. Flick con medio giro. Es bien difícil este elemento, nunca lo vi. Yo tampoco. ¿Tampoco? No. Jamás lo vi. Hay símbolos que aparecen en las tablas de elementos que jamás he visto. Entonces, hace un flick-flack, o sea, ella salta, apoya, y en el segundo vuelo hace medio giro, como si terminara en un mortero. Y acá tenemos el famoso... Kochekova. ¿Cómo se llama? Este es Kochekova, el flick-flack con un giro. Bueno, tres cuartos. Eso, y el Rufova es que es completo arcajadas. Arcajadas, sí. Perfecto, Kochetkova, ahí está. Entonces ella hace flick-flack y tres cuartos de giro. ¿Por qué tres cuartos de giro? Porque la gimnasta cuando termina en posición de pie puede apoyar las manos en forma lateral, como si fuera una media luna. Eso es otra cosa, otro capítulo de técnica. Muy bien, si hace el flick-flack recepcionando con dos piernas, vamos a ponerle las dos rayitas en el medio. ¿Por qué? Porque aparte son elementos diferentes. Si nosotros vamos a la tabla, que yo estoy mirándola acá, uno tiene el número 5202 y el flick-flack cayendo una pierna es el 5204. Entonces es importante hacerle las dos rayitas porque son dos B diferentes. También se puede hacer con la viga transversal, y ella lo puede hacer terminando en un apoyo facial o completándolo con una vuelta atrás. ¿Sí? Bien, este tiene un valor de C, si no me equivoco. Creo que sí. Y el que es flick-flack a terminar parada, que es bastante más difícil, este vale D. Y le ponemos el puntito. Y este es un elemento que se llama Tessa, que es una gimnasta francesa que lo hizo por primera vez. Bien difícil. Nunca más lo volví a ver. Pocas gimnastas lo hacen. Yo. Solo Tessa. Ah, sí, mirá. Única. Muy difícil. Es un salto con un giro en el eje longitudinal, hace flick-flack, apoya la cadera y hace una vuelta atrás. Entonces está el giro, el flick-flack, la vuelta atrás, en apoyo y el puntito de viga transversal. Bueno, ya me deliré, ese es muy difícil. Vamos acá. Entonces tenemos los Omelianchik. Entonces tenemos flick-flack con cuarto de giro, que termina en la vertical,
y flick-flack con 3/4 de giro, también terminado en la vertical. Y luego, acá abajo tenemos el grupo de los onodi. Todos esos son los nombres de las gimnastas que lo han presentado por primera vez en el mundo. Entonces, la gimnasta salta de espaldas, hace un medio giro y continúa con su ples adelante. También lo puede hacer con el apoyo de un brazo, o lo puede hacer TikTok. Hace medio suples adelante y medio suples atrás. Y también, por supuesto, lo tenemos con vuelo y recepcionando a dos piernas. Recuerden, cuando despegan desde un pie, la técnica se llama Auerbach y pueden ser tanto flick-flacks como mortal. Entonces la gimnasta da un paso, balancea la pierna libre, despega desde una piernita y el símbolo es como si fuera un flick-flack así medio inclinado. Acá tenemos el flick-flack Chen, que muchos le dicen mortal Chen, pero no, no es mortal porque ella apoya las manos. El símbolo tal vez nos pueda despistar un poco, pero porque ella pasa por una posición carpada. Entonces salta, parece que fuera a ser un mortal carpado, pero después termina apoyando manitos en horcajadas, por eso el símbolo con las dos rayitas. Y si lo hace con la técnica de Auerbach, vamos a agregarle la línea larga, pues está pateando con una pierna. El resto del símbolo es igual. Grupo de los morteros, resortes, palomas, ya los conocemos, nada nuevo bajo el sol, este símbolo ya lo conocemos, se apoya un bracito, le agregamos la rayita, y si cambia las piernas, es como si fuera un yanje, ella empuja y en el aire cambia las piernas y recepciona con la misma que entró. Es importante porque tiene otro valor, estos valen B y este vale C. Y vamos a ver un poquito de videos. Muy bien. Bien. No es necesario que dibuje el símbolo del rondó, ¿verdad? Pues ya lo tenemos más que afianzado. Vamos a ir un poquito más rápido, así nos da tiempo para hacer series. Vamos con ruedas sin manos. Muy bien. Dibujaba la X y la F de free. Perfecto. Vamos aquí a una paloma sin mano. Muy bien. Una vez más. Ok. Y el dibujo era el arquito y la F. A ver acá. Para adelante. Perfecto. Una vez más. Vamos a ver un mortal lateral. Una vez más. Perfecto. ¿Se acuerdan el símbolo del mortal lateral? Vamos a hacerlo porque este no lo repasamos hoy. Era así, como si fuera el símbolo del infinito. Pero en este caso, en la viga se dibuja así, porque como salta desde una piernita, salta desde una pierna y hace el mortal lateral. Este es el símbolo que habíamos visto en suelo, porque en suelo por lo general, más los varones lo hacen, desde el rondó y el árabe. Así parte desde dos, así parte desde uno. Ok. A ver acá qué hace. Onodi. Ahí está. Salta de espaldas y hace medio giro, suples adelante. Onodi. Vamos a ver si este es Rulfova. No, este es Kochetkova. Ahí está mal el nombre. ¿Sí?
Cuando termina paradita, y fíjense que las manos las apoya de 3/4 de giro, como una media luna, se llama Kochetko. Perfecto. Vamos a ver un Omelianchi. Vamos a verlo una vez más. Y este es un Omelianchi con 3/4 de giro. Recuerden que hay de 1/4 o de 3/4. Uno más. Y estos elementos deben mantener la posición invertida 2 segundos. Y a ver, vamos a ver esta serie. Una serie acrobática. Los tan cuestionados mortales extendidos. Ok, este podríamos reconocerlo como mortal extendido. Y acá sí les voy a hacer el dibujito. Entonces es rondó, el mortal extendido y las dos rayitas. Y esas dos rayitas sí que son importantes, ¿eh? Porque con las rayitas vale E y sin las rayitas vale C. Así que pay attention. Ok. A ver esta serie. Una vez más. Bien, es una serie acrobática bastante utilizada porque es relativamente simple y da un enlace bastante bueno. Flick-flack, plancha separando piernitas, plancha separando piernitas. ¿Sí? B, C, C. Da una bonificación de 0.20, así que la van a ver mucho en las series de viga. Y vamos a ver esta. ¡Napa! No es tan común ver esto, ¿eh? ¿Pueden identificar qué movimiento está haciendo? Muy bien. Ella hizo flick, flack, twist. Entonces es flick, flack, salto, medio giro, mortal adelante agrupado. Perfecto. Y me queda el grupo de las salidas. Perfecto, acá vamos. Entonces, hay distintos grupos. Por un lado están las inversiones libres. Entonces podemos hacer palomas sin manos, con medio giro, con un giro, etc. O rueda sin manos, mortal atrás. ¿Sí? O una rueda sin manos, sí, mortal atrás, no hay otra. Con media luna no hay otra. Luego tenemos los mortales adelante, ¿eh? Donde la gimnasta viene corriendo, pica y hace mortal adelante. Puede hacerlo en distintas posiciones, con giros, ¿sí? Muy similares, idénticos los símbolos a suelo. También lo hace atrás. Acá obviamente siempre pone un elemento acrobático antes, o rondó o flick-flack. Agrupado, carpado, extendido, con giro. Muy bien. Dobles mortales, agrupados o carpados. Acá tenemos también las salidas por Auerbach. ¿Sí? Entonces se hace la patita y el mortal. Y acá lo que hay que marcar es que si se hace lateralmente, termina en el símbolo del mortal. Y si lo hace por el extremo de la viga, que salen un poquito más caras, hay que dibujarle la flechita. Entonces el símbolo es el mismo, fíjense. Lanza una pierna, hace el mortal atrás, pero sale por el extremo. Eso es lo que diferencia esta salida de esta, que es por el lateral. Extendido y con giro. Vamos a ver algunas saliditas. Oh.
vez más. Me parece que agarré como muy poquito tiempo de rondó. Ahí está. ¿Eh? ¿Cuántos giros hace? 2.5. Exactamente. Entonces el dibujito es... Rondó. 1, 2.5. Ahí está. Doble y media de salida que vale D. Vamos al siguiente. Ajá. Ahí tenemos una de Hour. Impulsa y mortal atrás. En este caso, la gimnasta lo hace en posición carpada. Así que el símbolo es, lanza la piernita, el mortal carpado por el extremo de la viga. Ahí está. Vamos bien. A ver esta salida. Uno más. Ok. Es raro igualmente, por lo general suelen hacer rondó, pero esta gimnasta hizo media luna. Media luna. Pirueta y media. Ok. Y... doble mortal carpado, este no es necesario que lo anote porque ya lo saben el símbolo. Exactamente igual que en suelo. Vamos a ver esta. Eje, ¿cuántos giros hizo? Triple giro. Así que recuerden, son tres rulitos, tres tirabuzón. Y acá tenemos otra salida de Auerbach. Vamos a ponerlo una vez más. Ok. Y el símbolo es, sale desde una pierna, hace el mortal extendido con un giro del extremo de la viga. Ustedes van a decir carpó, pero el cuerpo está carpado. Ok, ese es un tema de ejecución. Perfecto. Y... bueno, un pantallazo rápido del programa de Esperanzas. La verdad que en realidad lo que se va haciendo progresivo es el tema de las series acrobáticas, porque después, por ejemplo, el requisito del giro se mantiene a lo largo de los tres niveles. La serie acrobática comienza con un elemento acrobático sin vuelo y uno con vuelo, ¿sí? Entonces, el más común que se ve es el arco atrás flip-flap, en donde después, en el nivel 2, piden 2 con vuelo, probablemente sea flick-flack, flick-flack, y ya una serie acrobática de 2 con vuelo, mínimo un mortal, la lógica indica que la serie acrobática tradicional es flick-flack, mortal atrás extendido. Después tiene que mostrar acrobáticos en diferente dirección, al igual que en el código de puntuación, no se permiten paradas de mano ni roles. Entonces, si ella hace todo hacia atrás, un elemento tiene que ser adelante o al lateral. La serie de danza es exactamente igual que como las que estuvimos viendo en los ejemplos. Dos elementos de danza. Uno debe ser un salto con separación sagital o frontal de 180. Me corregí, porque la gimnasta también puede hacer
un giro y un salto, y ese es un pasaje, una serie de danza. Y bueno, y ahí está la cantidad de elementos que requiere de danza y acro. Y ahora sí, llegó el momento de practicar. Y las series de viga, voy a dejar de compartir esto para presentar ya los videos, lo vamos a hacer sin pausas, porque el ritmo de la serie de viga es como un poquito más tranquilo. No sé, Yasaira, si tenemos alguna pregunta. Ahora mismo no tenemos. Bueno. Entonces vamos a ir con la primera serie. Vamos a compartir esta. Y ahí va. Ok, vamos a poner un poquito más grande. Y vamos a sacar esto para arriba. Ok, ¿estamos listos? Papel, lápiz, arrancamos, ¿eh? Voy a dibujar junto con ustedes. Uy, ¿dónde se me fue el play? Miren que se me fue el play. ¡No! Ah, mira, porque primero tengo, ya está listo, arranca. Ay, llegué. Ok. A ver, algo parecido, los símbolos son más difíciles estos, ¿eh? De viga para dibujar. Tenemos la entrada, que fue vertical, parada de manos a fuerza, ¿sí? Terminó en una posición cerquita. Acá tal vez podría dibujarle esto, que quiere decir que terminó cerca. Después hizo un giro sobre un pie. Hizo un resorte sin manos, la serie acrobática que fue flick-flack, mortal atrás extendido. Cuando la gimnasta se cae, yo suelo poner dos rayas, a diferencia de una que es lo que divide los movimientos que están unidos entre sí. Después el pasaje de danza, la serie de danza, digo, este es el acrobático, hizo changé, sison. Estuvo un poco cuestionado ahí, ¿no? Con una pausa, pero bueno, eso es otro capítulo. Después hizo una rueda sin manos, un mortal lateral. Esto intentó ser un détourné, ¿sí? Un medio giro sobre dos pies, pero como hizo uno solito, no importa. Y la salida rondó doble mortal atrás, doble pirueta extendida. Disculpa, Moni, algunas personas están escribiendo que no se ven los símbolos. Lo que tienen que hacer es ajustar el tamaño de su pantalla de Zoom.
Si la tienen de momento maximizada, los símbolos están abajo y puede que se corten, pero si cierran un poco la pantalla de Zoom, van a ver los símbolos. Ok. Igual que varias personas lo escribieron. Ah, bien, si no, lo que puedo hacer es escribirlo un poquito más arriba, porque todos van a tener el colchón celeste clarito. ¿Lo puedo escribir arriba? Sí, un poquito más arriba. Dale, perfecto. Sacamos esto. Ahí está. Bien, entonces dejo de compartir acá para irme a la otra serie. Ahí vamos. Amplio acá. Pongo esto arriba. ¿Listo? Bien, guárdenme un segundito que estoy un poco demorada. No es que tenga una memoria privilegiada, pero ya había puesto la serie en un papel antes. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá no sé si ella terminó libre o apoyó. La verdad que no recuerdo. Yo lo tengo anotado así. Me parece que terminó en escuadra y después se sentó. Entonces, tenemos la entrada, tenemos la serie acrobática de flick-flack mortal atrás, se cae, hago dos rayitas, la serie de danza es Yanje Sison, cumple con el giro de 360, acá tiene un medio giro sobre dos pies, uno solito está bien, acá tiene un Yanje con medio giro, me salió bastante feo eso, ahí. Una rueda sin manos, un salto Johnson, y la salida rondó pirueta y media. ¿No? Giro y medio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bárbaro. El escribir las series de viga es un poquito más fácil, porque no tiene el vértigo del suelo, ¿no es cierto? Sí, ellas usualmente hacen un elemento, pausan a hacer alguna coreografía, que da tiempo de terminar el símbolo. Exactamente, nos da tiempo para pensar un poco. Muy bien, vamos con la siguiente. Ampliamos. Uh-huh. Ahí viene. Vamos a ponerlo una vez más, porque me olvidé de avisarles. Entra por el extremo y hace la entrada de la palomita, la que pica con un pie, y queda en arabesque. No se llega a ver.
Bueno, en lo que vas escribiendo el símbolo, voy a hacer una pregunta que dicen que el símbolo de la rusa, o sea, la rueda sin manos, ¿sí se puede hacer sin la F de free? Mi respuesta sería que no, porque si no le ponen la F, sería una rueda que tienen valores totalmente diferentes. Es tan importante la F como tres décimas más. Exacto. Si no, después se la van a tener que agarrar con el entrenador, porque va a reclamarse. Sí, cuando venga el reclamo. Sin duda. Ay, qué lindo que me saliese medio giro. Y la salida fue adelante extendido con pirueta. Ok. Entonces ahí tenemos los símbolos, ¿sí? La entrada fue esta, la del arabesque, la balanza. ¿Prestaron atención a este salto? ¿Sí? Le pusieron la rayita chiquita que es tan de flesh, si son, a. Muy bien. Después hace flip-flap, hace una pausa, mortal atrás, con lo cual pierde la serie acrobática, hace un flip-flap horcajadas, una parada de manos roll, hace un changé, un giro, un medio giro sobre los dos pies, y carrera y salida, mortal adelante extendido con giro. ¿Dudas? No, hay una continuación de la pregunta anterior. Dice, sí, pero antes dijo que podías poner una rayita antes de empezar la rusa, como para saber que era un elemento con vuelo. Pero son como quiera dos elementos diferentes, porque la rueda sin manos a una rueda saltada son elementos diferentes. La rueda saltada sigue siendo una rueda. Está en el mismo cuadrado, si no me equivoco. Exactamente. Sí. Sí, es fundamental poner la F, por lo que explicó ya Yasaira. O sea, y sobre todo en viga. O sea, pasa a valer una rueda a una rueda sin manos D. Es muchísima la diferencia. Sí, también nos preguntan cómo se escriben los enlaces. Bueno, yo usualmente hago una línea curva y conecto los elementos que están enlazados. Y también preguntan como el requisito de contacto del tronco, o sea, la posición baja. Yo la hago igual que tú la hiciste en suelo. Sí, exacto. En realidad, también a medida que vayan tomando mayor habilidad en la escritura de los símbolos, después le pueden ir agregando cosas. Por ejemplo, cuando la gimnasta hace pasos adelante, se hacen rayitas inclinadas en un sentido. Por ejemplo, la gimnasta camina hacia adelante, se hacen dos rayitas así. La gimnasta camina hacia atrás, se hacen dos rayitas así. Si hace, por ejemplo, una pausa, pues también, viste, para el descuento de pausa, de deducción, ¿qué es lo que hago yo con una P? Pero eso sí, es algo, o si un elemento no lo reconocemos porque hay un fallo técnico, como un mortal que no recepcione con los pies, usualmente ya se hace el elemento, ya estamos acostumbrados a hacer el elemento, pero bueno, en mi caso yo le pongo una X debajo para saber que no lo puedo contar porque no cumplió con los requisitos técnicos del elemento. Claro. Cuando hace la secuencia cerca de la viga, o sea, pero que tiene que ser una secuencia, no, me senté horcajadas y me paré, entonces ahí sí hago las dos rayitas y las dos rayitas así horizontales. Cuando hace el desplazamiento lateral, por ejemplo, hago una ondita. Ustedes van a decir, y, pero eso es relevé. Estamos de acuerdo, pero es también lo que a mí me grafica que ella se desplaza lateralmente. ¿Mm? Sí, yo hago una flecha lateral, pero otra vez, esos movimientos no están estandarizados, pues es cada juez puede hacer algo, pero que te acuerde, para luego cuando vas a tomar las deducciones, que te recuerdes si la gimnasta hizo movimiento abajo, si hizo el movimiento lateral. Exacto. Así que bueno, y también por ejemplo en suelo, que yo les contaba, o no sé si se los había comentado, en las esquinas, como las gimnastas tienen que salir con distintas posiciones, ¿sí? Yo como que voy anotando, si sale al pasé, hago el dibujito que ya está al pasé, si llega a salir con piernas juntas, hago así, dos rayitas, salió en posición de pie firme, si sale con una pierna extendida atrás, hago esto.
Entonces, me es más fácil visualizar cuando tengo que hacer el descuento y decir, uy, hizo dos veces el mismo dibujito. Sí. Pero esos son como lujos que uno se da cuando ya está un poquito más avezado, ¿no? Bien, vamos con una serie más. Yasaira, ¿te parece una o dos series más? Tú me dices. No, está bien, una serie más y luego yo voy a explicar nuevamente un poquito lo de la página de STIES porque me han preguntado mucho. Ok. Así que terminamos con eso. Dale, perfecto. Sí, vamos con esta. Esta se ve que tuvo buen ritmo de ejecución porque me retrasé bastante. Y la salida, rondo, flick, flag. Uno, dos y medio. Ahí está. Ok, entonces acá tenemos la entradita, la que ya sabemos que es obligatoria, el Shang-Chi con un mortal lateral, ¿sí? Esto da un valor de enlace. La serie acrobática, flip flag mortal atrás carpado, el acrobático en otra dirección, que es un mortal adelante, el giro, el pasaje de danza, split sagital y sisón, otro salto de danza, switch con medio, una media luna sin manos, una rueda sin manos, un salto Johnson y la salida rondó flip flag doble y media. Muy bien. Bueno, vamos cerrando entonces esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Y por seguirme. Listo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues ahora yo voy a compartir mi pantalla porque hemos tenido varias personas que han preguntado sobre el código, sobre STIES. Sobre compartir las ilustraciones, y pues quiero darles algunas aclaraciones. Toda esta información que Mónica está dando realmente se encuentra en el código de puntuación, que compartimos ya el enlace. Al final del código de puntuación hay una especie de brochura o panfleto sobre la historia de los símbolos, y también están, o sea, durante el mismo, cuando estamos viendo el código, ir a algunos de los aparatos, las hojitas de símbolo que son muy importantes, pero podemos ver las ilustraciones con la descripción, en este caso está en inglés porque tengo abierto el código en inglés, con el símbolo, así que yo les envié ya el enlace, pueden y lo pueden bajar. Para aquellos que desean más información, el código pueden ir a la página de la FIG, que es www.gymnastic.sport. La información sobre el código van aquí a Rules, que son las reglas, y dentro de Rules van a Women's Artistics, que es el programa femenino, y están todos los documentos del programa femenino. Si vamos un poquito aquí, el código de puntuación está disponible en inglés, en francés, en español, en alemán, en ruso,
el Help Desk, que es un documento muy importante también, que tiene ejemplos y clarificaciones del código. Está también disponible en inglés, francés y español. De estos ambos les compartí el enlace. El otro enlace que compartí es el de la página de SDS. Esta es una página que es libre de costo para jueces actuales, pero sí tiene un costo, se puede pagar por mes o anual para aquellas personas que no son jueces. Y realmente tiene muchos recursos, ¿no? Podemos practicar los elementos, podemos ver rutinas y algunas de las cositas que les voy a compartir. Por ejemplo, se pueden ver todas las rutinas de competencias del 2014 en adelante. Competencias mundiales, Juegos Olímpicos, tanto juveniles como de adultos, y los campeonatos mundiales están disponibles. Podemos ver videos de elementos. Aquí un ejemplo, el Rule FOBA. Si le doy al botón de video, se supone que abra. Ahí, en algún momento. Ahí viene, el rufo. Tiene también otras herramientas para aprender los símbolos. Por ejemplo, está el Symbol Builder, que aquí lo tengo en Viga, pero se puede utilizar para los demás aparatos. Te presenta aquí la entrada de cambio con el switch. Pues entonces lo puede usted hacer y el mismo programa te va diciendo si está bien o no, si está correcto o no. Tiene la opción también de que te presentan una ilustración y tú tienes que construir el símbolo. En este caso es un salto extendido en la viga, pero en posición transversal. Así que el puntito es importante. El puntito con el giro completo y que es un salto. Entonces construyes el símbolo. Pues te dice si está correcto, si está incorrecto. Otra herramienta que tiene también es como un tipo de quiz o examen que te presenta ilustraciones y pues tú tienes que determinar qué símbolo es. En este caso es un arco atrás, así que pues lo escoges y luego él pasa automáticamente al próximo elemento. En este caso era el Rupova. La que realmente es una muy buena página para aquellos jueces que están comenzando. Tienen realmente, como les decía, muchas herramientas. Me están preguntando otra vez para el link. Se lo voy a copiar en el chat. Es web SDS. Cualquier persona se puede registrar. Ahí se los envié. Luego que terminemos esta serie de cursos con Mónica, que son los de introducción a los símbolos, vamos a ir progresivamente, poco a poco, adentrándonos en lo que viene siendo la evaluación. El próximo curso que vamos a hacer sería el identificar los elementos con sus valores y sus para poder determinar las notas de partida. Por eso estamos poco a poco, porque de hecho cuando llegue el 2022, a inicios, que es donde comienza la serie de cursos internacionales, al curso internacional de jueces no podemos ir a aprender. Ya tenemos que tener toda la información. Sí, o sea, ya en ese curso se asume que la juez ha entendido el código, lo ha procesado. Y por eso estamos haciendo esta serie de cursos para irlos preparando a ustedes. Así que, bueno, déjame ver si no hay más preguntas. Ah, bueno, preguntaron por el costo. El costo de la página son $5 mensuales o creo que eran 45 anuales. Solamente es gratis para aquellos jueces Brevet FIG. Si no eres juez FIG, pues lamentablemente pues tendrías que pagar. Bueno, así que yo creo que con esto sería toda la información. Nuevamente, un millón de gracias, Moni. Excelente trabajo. Espero que lo hayan aprovechado. Y pues nada, les deseamos a todos que tengan buenas tardes y que se mantengan sanos y salvos en sus casitas. Así que, bueno. Chao.